pasa, Percebes? Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a hablar hoy de los parámetros del acuario. ¿Qué significa cada parámetro? Y luego os pondré lo que son los parámetros más o menos ideales para un acuario. Al final, cada acuario es un mundo diferente porque cada acuario tiene sus consumos diferentes en plantas, sus excesos de nutrientes según los peces que haya, sobrepoblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora suelo explicar lo que es cada parámetro. Vale, pues vamos a empezar con el de toda la vida, el pH. Vale, el pH se puede, o sea, hay tres formas de pH, que sería ácido, un pH ácido, un pH alcalino y un pH neutro. Y estos valores serían ácido, sería un 7, vamos a poner así, o sea, un 7, perdón, menos de 7, alcalino sería más de 7 y neutro sería justo solo 7, muy sencillo. Vale, el pH, pues eso, lo que hace, según como lo tengáis, pues es que el agua esté acidificada o que esté alcalinizada. Ese, según el rollo. Y para bajar y subir el pH, para bajarlo, lo mejor es utilizar CO2. Y para subirlo ya, si lo que necesitáis alcalino, pues para algún tipo de peces así un poco exclusivos, se utiliza algún tipo de ácido o algún tipo de base. Vale, eso por un lado. El pH, lo más sencillito. Vale, pues ahora vamos a medir el GH. O sea, a medir, perdón. A explicaros lo que es el GH. ¿Qué es la dureza del agua? Vamos a poner aquí dureza. Dureza. Que es la cantidad de minerales disueltos. Minerales disueltos en el agua. Disueltos en el agua. Se expresa en ppm, que son partes por millón. Y un valor de 100 ppm indica que hay 100 partes por millón en el agua. Eso es lo que es el GH. Vale, ahora vamos con otro. Vamos con el KH. A ver si se ve en la camarita bien, perfecto. Vale, el KH. El KH es la dureza de carbonatos. Que normalmente suelen ser calcio y magnesio. Vamos a poner aquí, normalmente calcio y magnesio. Vale. El KH estabiliza el pH. ¿Qué significa eso? Pues que el KH tampona el agua, lo del tampón ya lo explicaré en otro vídeo, tampona el agua contra los descensos de pH. Los descensos de pH suelen ser causados más o menos por la dinámica orgánica del acuario, por la normal dinámica orgánica del acuario. Y como siempre, pues existen productos para evitar que se alifique el agua con un KH bajo y para regularlo se regula con bicarbonato sódico. Este vídeo es así por encima, ¿eh? Luego en un futuro, si me lo ponéis en la descripción, ya haría un vídeo pues solo del pH, solo del GH, solo del KH, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, voy a coger a ver que tengo por aquí la hojita preparada. Vale, voy a hacer un corte, voy a borrar la pizarra y ahora seguimos. Voy a seguir con el amoníaco. Ahora nos vemos. Bueno, pues después de borrar esta super pizarra que tengo. La verdad que es una mierda, la compré en el chino y por aquí le pasé un estropajo para limpiarlo, que se me había quedado el rotulador muy seco y se ha rayado toda la pizarra, así que tendré que pensar en comprar otra. Bueno, a ver, venga, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hablar del amoníaco. Amoníaco. Amoníaco y amonia. NH3. NH, epa, 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 que la lío. Este, el azul. NH3, NH4.
Vale, es la sustancia que se encuentra en la orina y en las heces de los peces. O sea, lo que realmente excretan. Y heces. Orina y heces de los peces. Vale, lo suyo sería. Vamos a ponerlo con rojo. 0,00 miligramos litros, que es el valor ideal. O sea, que no haya absolutamente nada de amoníaco. Luego, 0,25 miligramos litro. Es tóxico. Durante poco, o sea, o sea, que es tóxico, pero no llega a unos niveles mortales. Pero bueno, que es tóxico. Luego, más de 3 miligramos litro. Miligramos litro. Fatal. O sea, es mortal para especies sensibles. Como lo que serían, por ejemplo, unos discos. Mortal, vamos a poner, para especies. Sensibles. Pero bueno, que al fin y al cabo será mortal para todos los peces. Si tenéis algún día un pico, pues porque se os ha estropeado el filtro, ha dejado de funcionar la colonia bacteriológica, cualquier cosa, que sepáis que ya a partir de 3 miligramos litro es bastante mortal. O sea, tendréis que hacer un cambio de agua exagerado, de casi igual un 80% del agua, para intentar bajarlo y por lo menos para intentar solucionar el problema que os haya dado este pico de nitrito, o sea, de amoníaco, perdón. Vale, bueno, y ya en 5 miligramos litro. Es totalmente mortal, o sea, para todas las especies. Todo, lo que haya en el acuario. Igual alguna planta os aguanta un tiempo, pero no creo que aguantaría mucho tiempo. Esto mataría caracoles, mataría gambas, mataría peces, mataría todo. Supongo que habrá alguna especie de algún pez raro, abisal o de algún sitio extraño que igual aguanta estos picos o algún tipo de bacteria o algo así, pero la verdad que esto es extremadamente tóxico. Extremadamente mortal. Vale, vamos con otro bastante importante, que serían los nitritos. Vale, los nitritos es la segunda sustancia mediante las bacterias nitrificantes del amoníaco. Es tóxico también. No es tan tóxico como el amoníaco, pero es bastante tóxico. Y esto aparece, a verlo, siempre aparece en el proceso de ciclado de nuestro acuario, que nos indica el desarrollo de las bacterias nitrificantes. Vale, estos los valores ideales son 0,0 miligramos litro. Este es el ideal. Como el amoníaco, esto sería lo perfecto. 0,80 miligramos litro. Porque esto pinta azul. Es soportable para los peces, aunque no vivirán mucho tiempo, pero lo aguantan. Y luego, 1,60, lo que sería el doble, miligramos litro. Esto es tóxico y mortal. Pero lo que os digo, vamos a poner solo tóxico, lo que os digo, esto sale, los nitritos salen durante lo que sería el ciclado del acuario. A ver, voy a borrar la pizarrita. Es un tiempo muerto. Mira, os recomiendo de mientras que visitéis el grupo de Facebook del Acuario de Agua Fría y Compañía Tropical. Que miréis si queréis comprar alguna cosita o lo que sea, que os pongáis en contacto con los chicos de miracuarios.com. Y lo de siempre, que si os gustan mis vídeos o tenéis alguna duda, cualquier pregunta, pues que os suscribáis. Me ponéis en las descripciones o lo que sea, me ponéis ahí y me preguntáis: oye, Alejandro, pues mira, me gusta tu canal y quiero que hagas un vídeo de esto. O no me gusta tu vídeo y me desuscribo. Pues eso ya lo que queráis vosotros. Y bueno, vamos a hablar de los últimos. Los nitratos. Nitratos. Esto es el subproducto, el sub,
Joder, ando hoy con la lengua un poco espesa, ¿eh? El subproducto total de lo que sería el ciclado de nuestro acuario. Cuando tenemos terminado el ciclado, esto es lo que hacen las bacterias nitrificantes, lo que hacen estas, formar el amoníaco y los nitritos, lo transforman en nitratos. Es la tercera sustancia. O sea, primero sale el amoníaco, sale el nitrito y por último salen los nitratos. Y vale, pues pues eso, a ver, los valores ideales, bueno, los ideales, a ver, no, los valores, sin más, sería 0,0 miligramos litro. Esto es casi imposible en un acuario con peces. Es casi imposible, porque al final todos las heces de los peces, la orina y todo eso, van a ser reabsorbidos, bueno, metabolizados por las bacterias y van a ser convertidos en nitratos, así que es casi imposible. Si es un acuario solo con plantas, sí que podéis llegar a tener estos valores. Si es solo con plantas, entonces tendréis que aditar vosotros nitratos para que las plantas tuvieran un nutriente que consumir, para que creciesen bien, estarían felices, tendrían buen aspecto y todo eso. Vale, en un acuario sin plantas, lo suyo es que haya 0,5 miligramos litro. Acuarios sin plantas. Acuarios sin plantas, vale. En un acuario plantado, el valor perfecto e ideal es 10 miligramos litro. Acuario con muchas plantas y con peces, claro. Acuario con plantas. Vale. Luego ya, vamos a empezar a pensar que, por ejemplo, más de 20 miligramos litro ya empieza a ser dañino para ciertas especies de peces. Para ciertas, no para todas. Dañino. ¿Qué significaría esto? Que, por ejemplo, igual, siempre yo comento el tema de los discos, porque los discos son muy, muy, o discos, o por ejemplo, unos escalares Altum, o algunos peces así que son un poco especiales, un poco delicados, todos que serían criados en... que serían criados en agua amazónica, por supuesto, porque hay gente que está criando discos en acuarios normales, con agua normal, y esos discos que están criados en un acuario... En casa, pues eso, normal y corriente, bueno, en casa, pues en algún sitio que sea agua totalmente normal, pues al final esos discos aguantan más estos valores. Pero, por ejemplo, mi piraña, la piraña Pacu, al no tener plantas yo en ese acuario, llegó un punto que la vi, que tenía el labio inferior como medio hinchado. Pensé que habría sido algún golpe contra algún cristal o alguna cosa, pero la estuve vigilando y no, y seguía con el labio hinchado, y medí los nitratos y los tenía altísimos, tenía, pues no sé, más de 50, o sea, más o menos, vamos a poner, entre 40 y 50 tendría, de nitratos, y que opté por meter una resina antinitratos en el filtro, porque ya que no tengo plantas en ese acuario, metí la resina antinitratos, me ha bajado los nitratos a cero, se le ha bajado la hinchazón de la boca, y la verdad que va bastante bien. Supongo que sería por esto, por el tema de tener los nitratos altos. Y nada, pues lo que os digo, meterles la resina antinitratos, nitratos a cero, y ha avanzado bastante la pirañita. Y bueno, a ver, que piense. Voy a borrar esto un poco. Y voy a poner ahora lo que serían los parámetros ideales para un acuario. Lo tengo apuntado aquí. Vale. El pH sería 6,5. KH 4. Esto se mide en grados, ¿eh? 4 grados. El KH y el GH se miden en grados. El GH sería entre 7 y 8 grados. Los nitritos, como hemos dicho antes, a 0. 0 miligramos litro. El amoníaco, por supuesto, a 0, NH3, NH4, a 0. Los nitratos, entre 5
y 10. Y ya las voy a apuntar aquí, pues algo más ya un poco del tema de plantas. Los fosfatos, 0,5. De 0,5 a 1 miligramo al litro. El potasio, entre 10 y 15 miligramos litro, aunque el valor óptimo sería 12. Y el hierro sería pues 0,1, entre 0,1 y 0,4, creo que es, si no me equivoco, ¿eh? Pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Así que más o menos pues el valor óptimo sería 0,3, vamos a ponerlo así, pero creo que me estoy equivocando, vamos a pensar que sería 0,1. Y nada, pues nada más que os tengo que contar en este vídeo, chicos. Que le dais a like, que os suscribáis. Y enseguida, pues eso, me pondré a, no sé, el siguiente vídeo, pues lo... Igual lo hago sobre una enfermedad que he estado leyendo, que me han comentado unos amigos sobre una enfermedad que cogen las anubias. Y ya enseguida me voy a poner ya a reiniciar el 300. Así que ahí irán unos cuantos vídeos. Mañana me llegan las fluorescentes para empezar a hacer la pantalla de LED. Y lo de siempre, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, un saludo, chavales. ¡Agur!